Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es estrategias de cálculo mentales. Bueno, ¿en qué consiste el cálculo mental? El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos usando solamente el cerebro, sin ayuda de otros instrumentos como la calculadora, incluso el lápiz y papel, o si no, los dedos, ya que nos resulta más fácil contar. Para eso vamos a tener una estrategia para sumar mentalmente, que son complementos de cada número. Ahorita lo vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, el complemento del número 1 es el 9. Por ejemplo, 19 más 6. Nos vamos a fijar solamente en este número de la unidad, que es el 9. Muy bien. Y como habíamos visto en el anterior, el complemento del número 9, ¿cuál era? A ver, muy bien, el 1. Entonces lo que vamos a hacer es, al número 9 le vamos a sumar 1. Y como estamos sumando del 6, 1, o sea, el 6 entonces se va a restar, entonces quedaría 5. Y como el 19 lo sumamos 1, sería 20. Y más los 5, sería 25. Y por último, el ejemplo 8 más 4. Y eso es sencillo. Al 8 su complemento vendría a ser 2 y le restamos al 4, entonces sería 2, y al 8 le sumamos 2, sería 10, 10 más 2, 12. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es en las restas. Miren, en las restas es algo similar, o incluso, por ejemplo, al 18 menos 9, a todas restas que sean menos 9, hay una estrategia, les voy a enseñar. Si ustedes se fijan, cuando es de 9, solamente nos tenemos que fijar en el número 8. Cuando es 9, siempre lo vamos a tener que sumar 1 a la parte de la unidad. Por ejemplo, 18 menos 9, al 8 lo sumamos 1, ¿cuánto nos saldría? 9. Vamos a ver si está bien la respuesta. Sí, ¿ve? Se suman a la unidad, después al 40 le restan 1, que vendría a ser 4 menos 1 y 4 más 1, que vendría a ser, muy bien, 35. ¿Ves? Es tan fácil. Espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy va a ser lo que es estrategias de cálculo escrito. El video pasado hablamos lo que era estrategias de cálculo mental. Bueno, les explico. A comparación del video pasado, es muy distinto lo que es cálculo escrito a cálculo mental. Por ejemplo, en el cálculo mental nosotros, y así, por ejemplo, ahora vamos a ver unos ejemplos. A ver, lo que es suma y resta. Por ejemplo, como sabemos, en una operación, siempre vamos a empezar lo que es adición y subtracción, de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí vemos lo que es 8 menos 7 más 9 menos 6 más 8. Por ejemplo, si nosotros agarramos el cálculo mental, al toque, boom, buscamos estrategias, por ejemplo, el complemento del 8, le restamos acá, buscamos el complemento del 7, cosas así, pero aquí no. Nosotros quiero que agarren una hoja y un lápiz y me ayuden a resolver paso a paso. Como les digo, la operación empieza de izquierda a derecha. ¿Cómo sería? A ver, 8 menos 7 es igual a... Muy bien, eso casi no es necesario, ¿verdad? Pero bueno, es igual a 1. Ahora, 1 más 9, muy bien, es igual a 10. 10 menos 6 es igual a 4. Y 4 más 8, a ver si me dan la respuesta. Muy bien, es igual a 12.